creo que es usar una linda capa, es elegante, siempre sienta bien, pero ¿qué es lo que nos pasa muchas veces con el tema de los brazos? Se nos complica a la hora de llevar la cartera, nos queda muy incómodo, muy sobre los brazos. Entonces, ¿qué fue lo que yo pensé? Hacer una capa que por la parte de atrás sea más larga, porque generalmente queremos que tenga un buen largo, pero que no nos moleste todo lo que es la parte de los brazos. Entonces, les voy a enseñar cómo en una sola pieza de crochet, una, no hay costuras, no hay nada, en una sola pieza hacemos toda esta forma irregular, pero en un solo paso. Van a ver que con un solo secreto, esto sale casi solito. Si yo le digo que todo esto parte de un cuadrado de crochet de los comunes, del cuadradito, el granny que todas conocemos, miren, no lo van a poder creer. Parece que esto, yo cuando les decía es una pieza única, parece raro que parta de un plano, ¿sí? Pero en realidad así es. Vamos a partir de un cuadrado que en este caso yo hice parte del inicio, vamos a cerrar un poquito, de lo que es el cuadrado, el granny, ¿sí? Dentro de una arandela, tres varetas, dos cadenas, tres varetas, dos cadenas, tres varetas, dos cadenas y ahora me quedan las últimas tres. Esto es el centro de mi cuadradito de granny. ¿Qué es lo que yo tengo en esta prenda? Vamos a hacer un cuadrado del tamaño de la abertura de cuello. Es decir, yo voy a hacer un cuadrado lo suficientemente grande como para que la abertura de cuello tenga aproximadamente, como para que el lado me sirva de abertura de cuello y tenga aproximadamente unos 25 centímetros, más o menos por ahí. Bien, vamos a hacer así. Wow, guarden que la vamos a pasar. Cuando hacemos el cuadradito de granny, lo cerramos y tenemos, por lo menos hay muchas maneras de tejerlo, esta es la que lo hago yo, con punto corrido hasta el vértice. Aquí les muestro. Voy a cerrar para que quede bien prolijito. Y aquí está el primer paso, a ver si se ve bien. Ahí, el primer paso de lo que es este granny, la primera vuelta del granny, ¿sí? Bien, la segunda, yo creo que todas las que saben tejer crochet, primer paso hicieron varetas, medio punto, y segundo paso hicieron un cuadrado de granny, así que creo que estamos hablando de repaso, ¿sí? Bien. Para hacer el segundo paso de un granny, lo que tenemos que hacer es en cada esquinita, en cada orificio que hemos formado, hacer un grupo de seis. ¿Cómo son estas seis? Tres varetas y tres varetas separadas por dos cadenas. Entonces, ya hice las tres primeras, separé las dos cadenas, hice una y me faltan dos más. Uno y dos. Una sola cadena de separación y fíjense cómo ya empecé a formar la primera esquina, ¿sí? Entonces, formamos la otra esquina de la misma e idéntica manera. Hacemos seis varetas que van a estar separadas por dos cadenas. Hice tres, hago una, dos y hago mis otras tres. ¿Sí? Todo así hasta tener un cuadrado de aproximadamente 25 centímetros, 28, por ahí van a estar bien. Siempre, por supuesto, mejor que sea más grande que más chico, porque después no nos pasa por la cabeza. Ahora no lo van a entender por qué, porque estoy hablando de cuadrados y de cuello, pero uno de esos lados va a tener que ver. Entonces, por eso les pido la medida que tenga que ver con ese largo, ¿sí? Fíjense aquí que formé tres esquinas. Una, la segunda, la tercera. Me queda cadena de separación y otra vez las seis varetas en el mismo lugar, separadas por dos cadenas. Entonces son tres y tres. Estas tres, dos cadenas y estas otras tres. Uno, dos y tres. ¿Sí? Cadena de separación. ¿Y cómo se cierra un granny? Con punto pasado. Pasé. Lo saco por aquí y lo saco por aquí y cerré. Me quedó formado el cuadrado. Yo tengo que hacerle esto tantas vueltas hasta alcanzar esa medida que les dije. Momento en el cual
supongamos que esto ya es la medida del cuello, momento en el cual vamos a tener que hacer el movimiento, que yo les dije es un solo paso fundamental, para que después esta capa comience a crecer de manera redonda, les diría, y con le va a dar esta característica de que es más corta adelante la capa, más larga atrás. Ahora una cadena de este largo. Voy a medir desde aquí hasta aquí y este va a ser el largo de mi cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo que veo con 8 estaría, a ver. Le podría faltar una más. 9. Y fíjense qué es lo que hice. Una cadena que es el mismo largo que el lado del cuadrado, ¿sí? Con esto hago medio punto o punto pasado, es lo mismo, y cerré. ¿Qué es lo que tengo yo acá? Tengo el paso bisagra de lo que es esta capa. Yo aquí tengo el cuello por donde va a entrar la cabeza, esta va a ser la parte delantera y esta va a ser la de atrás. Por eso, solita, sin idas y vueltas, esta capa me va a quedar tejiendo ahora en redondo, pero sin tantos aumentos, tejiendo en redondo, me empieza a quedar solita la diferencia de largo. Entonces, ahora vamos a hacer el granny como lo hacemos de manera habitual. Una, aquí quiero que me quede bien cerradito, bien. Uno, dos, y este es el tercero. Cadena de separación y me toca tejer en el siguiente espacio. Paso fundamental. Yo este cuadrado lo tengo que descuadrar. Lo tengo que sacar las esquinas, lo tengo que limar, digamos, le tengo que sacar las aristas. Entonces, en esta vuelta va a ser importante que yo haga aumentos, pero no en las esquinas, porque si las hago en las esquinas me va a seguir quedando los vértices. Perdón aquí. Me va a seguir quedando vértices. Entonces, en las esquinas no hago más aumentos, ¿sí? Atenti, atenti. Voy a elegir hacerlo ahora acá porque no estoy en la esquina. Es decir, voy a hacer, miren, hay muchas maneras de hacer aumento, yo les cuento la mía. A mí me gusta, en un espacio de graní que debería llevar tres varetas, hacer dos y dos. Es decir, hacer dos varetas, una cadena, y en el mismo dos varetas. Repito, esto es un aumento que lo estoy haciendo para descuadrar. Es una palabra que acabo de inventar, pero es para sacarle la cuadratura al cuadrado, ¿sí? Y acá, en lo que es el vértice, voy a hacer el punto granny común. Tres varetas. Uno, dos, tres. ¿Sí? Entonces, tengo el cuadrado inicial, tengo la cadena larga, que va a ser el cuello, y ahora voy a hacer punto granny siempre en todos lados y aumentos, pero nunca en las esquinas. Es decir, acá hice el punto granny común porque es una esquina, cadena, y ahora me tocaría esto porque es una muestra chiquita. Ustedes en el grande lo van a hacer más espaciado. Pero la idea es que hay que sacarle lo cuadrado en este paso. Entonces hay que hacer uno, dos. Acá me tocaría el aumento. Miren, ya me estaba distrayendo. Me toca el aumento. Cadena, y ahora sí, las otras dos varetas. ¿Qué hago con esto? La primera vuelta necesita estos aumentos, ¿sí? ¿En el ángulo? No. En donde no está el ángulo, ahí es donde le hice el aumento, ¿sí? Bien, cadena, y en esto que ahora es una esquina, la voy a desarmar, entonces le hacemos una, dos y tres varetas. Y así vamos a seguir. Obviamente,
El tema este tiene que ver con la primera vuelta de estos aumentos y después no necesita tantos. La primera es para desencuadrarlo, descuadrarlo, descuadratizarlo, como queramos decirlo, para sacarle estos ángulos, ¿sí? Fíjense que acá le volví a dejar un aumento. En la esquina, no. Cadena, y ahora es donde yo les quiero mostrar. En esta esquina me toca 3, porque no quiero darle forma de esquina. Y les quiero mostrar cómo tejer sobre la cadena. Cadena de separación, y aquí tengo para tejer sobre lo que es la parte delantera. Acá yo voy a empezar a hacer mi parte frontal de la capa, lo que ustedes están viendo en este momento. Entonces, mi cuenta sería que podría haber 1, 2 y 3 bloquecitos de 3 varetas. Entonces elijo uno por aquí, vamos a hacer, sí, esta va bien acá. Hago 3 varetas en el mismo, 1, 2, porque tengo que respetar la forma del punto, ¿sí? Que son bloques siempre de 3. Cadena. Voy al punto central, que sería, me gusta más, este otro. Y hacemos otra vez 3. Con esto, chicas, se dan cuenta que yo no cuento los puntos. Es una forma particular de tejerla, muy ortodoxa, va a decir, no, pues yo necesito que me digan cuántos, cada cuánto. Yo siempre digo lo mismo, prefiero enseñarles la lógica de cómo encararlo, cómo apuntar, hacia dónde ir, y que después cada una lo pueda resolver, porque a veces... No a veces, siempre, si yo misma vuelvo a hacer esta capa con mis mismas manos, mismas agujas, mismo material, seguramente, y la misma cantidad de puntos, seguro queda distinta, porque esto es un trabajo artesanal que cada día tiene una tensión distinta, tejemos de manera diferente. Entonces, yo trato de no hacerles a ustedes apuntar a un resultado concreto y fijo, sino que darles una lógica con la que puedan trabajar. Bien, mientras hablaba hice estos 3 bloques que les dije, 1, 2 y 3, y comienza, fíjense cómo se fue perdiendo, ¿sí? Empieza a tomar una forma más redonda. Hice el último punto y le puse punto pasado, ¿sí? A ver, no quiero que quede esto sin verse, lo desarmo y lo muestro nuevamente. Venía tejiendo las 3 grupos de vareta y el último sobre la tercera cadena, paso y cerré la vuelta. ¿Cómo voy a tejer ahora? Todo en círculo, en círculo, en círculo, agregando aumentos, más o menos 2 de los que les dije, estos aumentos que eran 4 varetas separadas por una cadena, más o menos 2 por vuelta, 2 por vuelta, y van a comenzar a tener una capa en la que el frente es mucho más corto que la parte de atrás. Esa es la idea, para que nos quede una capa bien cómoda. Miren cómo quedan los brazos, muy cómodos hasta para tejer. Bien, prueben. Si quieren, háganlo primero en una muestra pequeña para poder trabajar lo que es la estructura de esta técnica de tejido. Miren, yo acá traje un poquito más adelantado para que puedan ver. Hagan, si quieren, una muestra como la mía, así chiquita, como tamaño poco más que una Barbie. Bueno, lo hacemos de un tamaño chiquitito, de una muñeca para las nenas. Y ahí van a poder empezar a jugar con esto que tiene que ver con el largo diferente. Anímense, hagan una prueba primero. Nada es imposible, chicas. Van a salir con una capa divina, súper cómoda, que pueden llevar la cartera, que no molesta, fundamental para cuando usamos este tipo de prendas. Y nos van a ver por la calle, las van a ver y les van a decir, divino eso que tenés puesto. ¿Quién te lo tejió? Mal preguntado. Le van a decir, no, para nada, nunca nadie me lo tejió. Me lo hice yo misma con mis propias manos. Nos vemos la próxima.